Thank you. Conocer el procedimiento de la mediación en las materias civil, mercantil y familiar. Qué tipo de controversia se resuelve en cada área y la efectividad de las mismas. Además, se hablará sobre el manejo de las emociones, la comediación, la validez de los convenios celebrados y su cumplimiento. <music> En realidad la mediación es una forma de conciliación entre las partes para resolver sus problemas. La mediación evita que se lleven juicios largos eh, que generan gastos para la gente y que muchas veces pues, traen una serie de conflictos que no dan una solución al problema. En mi caso sí. ¿Por qué? Porque en dado caso, bueno, hemos hecho toda la tramitología y hasta ahorita, por el momento, todo lo que hemos hecho y teniendo la oportunidad de hacer por medio de conciliación, sí nos ha resultado un beneficio, ¿no? En ese caso, personal. La mediación ha tratado de agilizar, de conciliar y que las partes, de alguna forma, por conducto de este tribunal, resuelvan sus problemas. Bueno, aquí lo que hicimos en base a una asesoría que tengo de un abogado fue este, pues venir a plantear el problema, ¿no? Ya planteando el problema, obviamente citan a ambas partes, en este caso me citaron a mí, me preguntaron cuál era el problema, les expuse mi problema que tuve, me dijeron, ok, ¿sabes qué? Pues sí, está correcto, vamos a llamar a la otra parte, en la que tú estás demandando, con, pidiendo que concilie contigo, se le manda, manda a cita a esta otra persona, llega un momento en que no se enfrentan y obviamente empezamos a no a pelear no, simplemente a conciliar para de común acuerdo el problema que tengamos y en ese caso sí nos ha beneficiado digo, por ambas partes han cedido nosotros hemos cedido y han cedido ellos y pues digo lo importante es solucionar el problema ¿no? pues sí ¿eh? yo la verdad no la conocía y siento que es un buen vínculo antes de llegar a un proceso más largo. ¿no? Yo lo recomendaría porque es una forma de darle una solución rápida a un problema que entre particulares pudieran resolverlo sin necesidad de hacer gastos y perder tiempo. Bienvenidos público televidente a este programa 4, la mediación civil mercantil familiar de la serie El mediador. Tenemos como invitados a dos grandes conocedores de la mediación, en principio la licenciada Ilvia Angélica. Díaz Garay, mediadora civil mercantil del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paola, por la invitación y es un placer compartir con ustedes. Y al maestro Víctor Navarrete Villarreal, director de mediación familiar del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, a ti por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí. Gracias. Bueno, para Mirador Universitario es importante su participación y comentarios, así que los invitamos a comunicarse con nosotros en las vías que aparecen en pantalla. Les platico que hemos estado ya analizando algunos temas durante la serie, que es la diferencia que hay entre los métodos alternativos de solución de controversias, la mediación, la conciliación, el arbitraje, en qué consiste la mediación, su procedimiento, la diferencia entre la mediación privada y la mediación pública. Ustedes que son del sector público la saben bien. Y también es, hemos hablado sobre este, cuál es la efectividad que ha habido en la mediación frente a los juicios. El día de hoy nos toca hablar sobre cómo está presente la mediación en materias tanto civil, mercantil como la familiar. Acabamos de ver unas testimoniales al inicio donde se nos habla sobre la efectividad de la mediación, pero vimos que todavía las personas no distinguen esto de la mediación y la conciliación. ¿Nos podrían hablar un poco de la diferencia? No, con mucho gusto, Paula, si me permite, claro. si me permites, maestra. Eh, hay, hay una diferencia es, eh, técnica, en, en términos coloquiales lo usamos indistintamente, pero es importante saber que en la mediación se trata de una negociación asistida por un facilitador. En la mediación el facilitador, el mediador no va a proponer alternativas de solución a las partes. Si tienen un conflicto, las va a acercar, las va a hacer que se comuniquen mejor y de manera constructiva, pero no les va a proponer la gran diferencia es que, es que el conciliador sí hace propuestas. es parte de su labor. no quiere decir que el conciliador resuelva la controversia, porque sería un arbitraje de, de equidad o, o amigable composición, sino que sí les va a poner sobre la mesa las partes. esta es mi opinión. pero las partes, al igual que en la mediación, tienen que decidir si toman la oferta de la, la propuesta del conciliador o no. en, en mediación no hay ninguna propuesta de solución por parte del mediador. Esa sería una, una pequeña pero, pero gran diferencia, es lo que distingue realmente a los dos procedimientos. Bueno, muchas gracias. Sí, eh, realmente el hecho de mediar es un verdadero arte, eh, un tercero neutral interviene con ellos y lo que se busca a través de la mediación es que las personas puedan acceder de una manera sencilla a la impartición de justicia de manera autocompositiva. Es decir, cada uno de ellos tomará la responsabilidad, la construcción de la solución y dictará los acuerdos en los términos que satisfagan a cada una de sus necesidades, diferente a lo que marcaba ¿no? de la conciliación. Bien, y para lograr el objetivo de este programa, me gustaría que nos comentaran las diferencias que hay entre la mediación civil mercantil y la mediación familiar. Uno, me atrevo a, a empezar porque el, eh, el derecho civil, mis maestros civilistas decían, es el derecho, lo demás quién sabe que sea. Vamos a explicar, porque un poco es por, por, por exclusión, ya explicará el de de qué se trata la, la civil. Pero la familiar es toda que, eh, todo eh, aborda todos los conflictos que se derivan de relaciones que se dan entre personas que se encuentran unidas en matrimonio, uh -huh. en concubinato o en sociedad de convivencia. O que sin estar en, estas, en, en este tipo de relaciones han tenido hijos en común. También aquellas que se dan entre personas que tienen algún lazo de parentesco, eh, ya sea civil, ya sea cons consanguíneo o por afinidad. Eh, básicamente eh, se ven la, la problemática familiar de, este, de estas relaciones, de, de cuando se dan pleitos entre. entre esposos, concubinos, entre padres e hijos, entre también cuando se da el, el, el problema de sucesiones, por ejemplo, y, y básicamente las cuestiones que vemos en materia familiar son las que tienen que ver con el acuerdo que se prepara o el convenio que se prepara. Y que solicita un juez. Ahora, el, como se sabe, el, el, el divorcio es incausado, ya no es una controversia. Pero el juez, de todos modos, invita a las partes a que le presenten un convenio. Mucha gente acude al centro para decir cómo van a llevar su vida después de que se ha disuelto el, el vínculo matrimonial. Otros casos muy frecuentes que vemos en el centro, y que son los de mayor prevalencia de alguna forma, son los que tienen que ver con guarda-custodia y régimen de visitas de los hijos menores de edad. Eh, y también lo que tiene que ver con eh, la cuestión de pensiones alimenticias generalmente eh, tal vez sea el, el, el caso fuera de los de, de las personas que vienen a preparar su convenio para regir su vida después del divorcio el caso de guarda y custodia junto con los alimentos las pensiones alimenticias son los que mayor prevalencia tienen en el centro también vemos cuestiones que tienen que ver con sucesiones. Una vez que están ya eh, identificados los herederos, o sea que en, un, que, que en un procedimiento judicial ya se sabe quiénes son los herederos, se puede entrar a mediación. Eh, vemos otros asuntos que, que tal vez no sean tan, tan importantes en, en, en cuanto, a, en cuanto a, a, al, al impacto jurídico que pueden tener. En, 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 una, en el en impacto en, en un juicio, pues. Uh -huh. Pero es la convivencia que se da de, de, de diario entre los parientes, entre los familiares. Los, los problemas políticos no, no aparecen de repente. Se van dando con cuestiones que son ajenas al derecho, que son de la convivencia cotidiana y que su, son perfectamente atendibles en mediación y que van a evitar efectivamente que se llegue a un juicio a una mediación donde lo que se esté en, en debate sean derechos disponibles de las personas. Es el, también tiene un, un, un cariz preventivo la mediación familiar. Y en, y en la mediación familiar también está presente eh, cuestiones internacionales, sustracción de menores. Qué bueno que lo dices, Paola, porque es algo relativamente novedoso y en el Tribunal Superior de Justicia se empiezan a dar los primeros pasos para ver que hay un fenómeno de globalización que es innegable y cada vez hay más eh, matrimonios de personas que se encuentran eh, bajo distinta jurisdicción, de, de estados o de naciones distintas. Y es muy frecuente, por ejemplo, con nuestra gran frontera y tan porosa que tenemos con Estados Unidos, uh -huh. que algún padre sustraiga ilegalmente a su hijo y se lo lleva a vivir, por ejemplo, a Los Ángeles. Y, hay todo un aparato, hay toda una convención, un tratado internacional que prevé qué pasos se tienen que seguir para restituir al niño al lugar de su residencia habitual. Esto se ha practicado desde 1980, que es un poquito más, un poquito después de 1980, porque cuando se firma esta, este tratado internacional fue en ese año, pero entró en vigor después para nosotros, pero casi siempre cuando se aplica el derecho la, la norma dura del derecho del tratado, quien salen más lastimados son los menores de edad. Eh, en muchos países y en, en el DF se está planteando la, la, la posibilidad de que se entrenen a familiares internacionales, porque es la mejor manera de proteger los intereses superiores del menor. Si no, aplicar la ley dura a rajatabla, muchas veces terminan los pobres niños con muy buena voluntad de, la, de parte de las instituciones, pero viviendo en casas hogar del DIP o viviendo en casa hogar de otra, de, de otra nación y los padres en lugar de hacerles un bien les hacen un doble mal. Ya lo claro. sustrayeron y ahora ya ni siquiera está con el otro padre. Entonces hay mucho que hacer en el área internacional también. Qué buena noticia que esto se esté llevando a cabo en mediación familiar. Y Ilvia, platícanos un poco qué controversias se llevan en mediación civil y mercantil. Pues básicamente eh, todo aquello que no es en la materia familiar, mediación familiar, y tampoco del ámbito de la materia penal, es decir, todas aquellas relaciones que derivan de relaciones contractuales, tales como eh, arrendamientos, compraventas, contratos de mutuo, y también todos aquellos actos que derivan entre comerciantes o aquellos que establece el código de comercio para, que está vigente ¿no? aquí en el distrito federal. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando intervienen empresas o instituciones? ¿Cuál es el procedimiento y cuál es la diferencia de cuando solo intervienen particulares? Bueno, eh, pueden inclusive eh, participar eh, el, el gobierno, instituciones gubernamentales, siempre y cuando tengan el carácter de eh, civiles, es decir, Alguna institución que sea la arrendadora o la arrendataria, la vendedora o la compradora, sin que tengan que ejercer actos de autoridad. Es decir, eh, la mediación dice que es para todos los particulares, sean personas físicas, sean personas morales. Pero aquí acude el representante de la, de la empresa con algún poder a solicitar la mediación. Así es, en el caso de las personas morales, eh, nosotros además de cuidar la, la parte de que sean los derechos disponibles, que estén legitimadas cada una de las partes llamados mediados en nuestro procedimiento, en el caso de las personas morales necesitamos que acrediten ante la institución que tienen esa personalidad jurídica y no solamente es suficiente que sea una carta poder simple con algunos dos uh -huh. testigos que estén ahí dando eh, fe del, del hecho, sino que sea ante un notario público en un instrumento público o bien en el caso de alguna sucesión a través de un eh, nombramiento de albacea que puede ser ante una autoridad como el juez de lo familiar o también una sucesión que se pueda iniciar a través de eh, un notario. Sí, me gustaría saber ¿a qué instituciones han acudido ante mediación para resolver una controversia. Pues mira, tenemos. Eh... Convenios de colaboración a través de, de, de las firmas que se han llevado a cabo, el Tribunal Superior de Justicia, y algunas instituciones como eh, el, el INVI, a través del de, mm. Infonavid, el FOVISTE. Tenemos universidades también que han participado eh, para conocer acerca de la mediación, para ser capacitados y sobre todo para acercar esa cobranza social, ¿no? En un tema tan importante como es la vivienda para poder establecer eh, no un acto solamente de, de recuperación de, de un patrimonio, sino poder dar una seguridad de esa garantía básica como ciudadanos. Ay, qué gusto, qué bueno. Y en cuanto a este manejo de emociones que hay cuando las personas acuden a la mediación, sé que en materia familiar... Hay muchos sentimientos, muchos pensamientos hacia la otra persona. ¿Cómo es el manejo de emociones? No sé si se llega a presentar en el mismo caso en conflictos civiles, mercantiles. ¿Cómo es el manejo de este tipo de emociones, sentimientos? Paola, yo, yo empezaría, salvo que tengas una mejor opinión, mi querida Yilvia, yo creo que el conflicto es emocional, el que sea. Es especialmente emocional el conflicto familiar. Se tocan, vemos las cosas más sublimes eh, entre los miembros de la familia y las cosas más bajas también. Está cargadísimo de emociones. Y no podemos pasar por alto eso, que es algo que el derecho pasa por alto. Y habla, hablo, soy orgullosamente abogado y de esta <laughs> facultad de Derecho de la UNAM, pero el derecho no, está, no, no es algo que lo pueda resolver todo. Tampoco es terapia, ya 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 veremos que no es terapia, pero pero se tienen que validar esas emociones. Cuando lo peor que se puede hacer con una gente cuando viene cargada de emociones es ignorar que tiene que tiene un conflicto o que está triste o que está enojada. No no, no quiere decir que les vamos a, a, a ni a papachar ni a dar terapia, pero es parte del, del conflicto. Si no se abordan las emociones, el el conflicto legal que es el que se puede hacer valer en el tribunal a través del convenio no se resuelve es fundamental tocarlas. Eh, y me atrevo a decir que, bueno, a lo mejor sí, sí es más aparente es, es la, 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 la carga emocional en la materia familiar, pero no sé qué opina Silvia. Yo creo que en cualquier materia, eh, en la civil, en la penal, en donde quiera que haya un conflicto, hay carga emocional fuerte. Y eso a los abogados se los olvida Pero, por ejemplo, cuando son en cuestiones civiles mercantiles un contrato que no se cumplió ¿Se llega a tocar este tipo de tema, o sea, las emociones? Por supuesto, aunque sí. estamos hablando de sociedades mercantiles, de sociedades civiles, finalmente, quien es el administrador, quien es el representante, quien es el apoderado, es una persona de carne, hueso, pensamientos y sentimientos. Y justamente esas cuestiones de lucha de poder, de egos, eh, se muestran a, alrededor de la mesa de mediación. Mira, solamente como manera de ejemplo, quienes se constituyen como asociados en una sociedad civil, en una asociación civil, quiénes son los accionistas de una sociedad anónima de capital variable, por ejemplo, quienes son amigos, quienes salimos de la facultad, quienes nos dedicamos a una misma profesión y queremos eh, asociarnos ya sea para lucrar o para dar cuestiones altruistas. Justamente somos personas físicas que constituimos una persona moral y cuando existen las diferencias por la simple, eh, el paso del tiempo, ¿no? Hay un cambio de circunstancias y eso genera cualquier tipo de diferencia, ¿no? Eh, y ahí es donde se presentan en la, en la mesa de mediación, por tratar solamente eh, el tema de las personas morales. Cuando estamos hablando con las personas físicas, eh, en un caso muy recurrido que es eh, en los contratos de comodato, las personas que dan en uso gratuito su vivienda, su departamento, su casa o algún local comercial, es justamente entre parientes o eh, a veces personas que han tenido una relación sentimental. Y separar el aspecto emocional de la parte jurídica es de lo más eh, complicado que te puedas imaginar. Como mi experiencia en, en, en mediación, te puedo asegurar que antes de atender el tema llamado como dato o disolución o liquidación de sociedad, siempre atendemos a ese rescate de la emoción, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cuál es eh, la percepción que tiene uno del otro? Y después de que entren en esa claridad, entonces sí abordar del tema de pesos y centavos. Respecto a este tema... Se hizo una entrevista con el doctor Oscar Ortiz del manejo de emociones, sobre todo cuando hay violencia. Vamos a verla. En, en, el, en los casos de violencia familiar tenemos que estudiar a las personas. En, escuchar sus emociones cómo sienten cómo se sienten ellas y cómo sienten lo que está sucediendo cómo perciben al otro nosotros en la mediación buscamos el empoderamiento de las partes y el empoderamiento es no tomar poder o es sea, este concepto de, de poder sino el empoderamiento es poder entenderla tanto el que se encuentra en una posición alta y el otro en posición baja en la relación es decir una relación asimétrica puedan entender quiénes son, qué es lo que está sucediendo en sus vidas, con qué herramientas cuentan y hacia dónde quieren caminar. Y en el caso de la violencia familiar ayuda mucho porque muchas de las personas que vienen a mediación o a terapia familiar, que se acercan a nosotros a ser escuchadas en este, en este grave situación de la violencia familiar, culturalmente lo, lo naturalizan. Y entonces cuando ellas escuchan que puede haber cambio en su vida, crecen demasiado, crecen, crecen. Y, y el y la persona que es el agresor, cuando también conoce que este no debe de ser la manera de relacionarse, entiende que algo tiene que cambiar, porque tanto sufre el que agrede como el que recibe la violencia. Es un fenómeno que considero se le ha dado no se le ha dado la importancia adecuada atender tan, al agresor también. Se le está atendiendo a la víctima y se está olvidando del agresor que es otro ser humano que está sufriendo. Y en la mediación da la, da la oportunidad que las dos partes entren en equilibrio y cambien su, su estilo de vida, porque la violencia se convierte en un estilo de vida. Y con la mediación consideramos que sí puede ser una herramienta muy, muy buena para que estas personas en el cambio generen un nuevo estilo de vida. Mira, cuando hay violencia definitivamente no se puede porque hay un desequilibrio de poder, pero que ha habido violencia, o sea, el acto de violencia existió en otro momento y hoy vienen a trabajar, a mediar conflictos con los hijos, conflictos de guardia y custodia, pensión alimenticia, incluso la disolución de la sociedad conyugal. Si sí lo podemos trabajar, buscamos en las entrevistas lo que te decía hace unos momentos, el equilibrio, y entonces ellos vean de manera objetiva a dónde quieren llegar. Aquí lo importante es que si no se les da la oportunidad de entrar en un proceso de mediación, los niños son los que salen perjudicados, porque se van separando cada vez más, o sea, el, el desequilibrio de poder se va haciendo mayor o las posiciones se van abriendo más. Y, y aunque ya no es el desequilibrio de poder no sea tan grande, se van generando más enojos, más conflictos, se van habiendo conflictos subyacentes. El, el problema que era quién se queda con los hijos, ahora se le van agregando más, más, más conflictos. ¿no? Y bueno, yo considero que hay que dar oportunidad, sobre todo por el bienestar y el interés superior de la infancia. Conforme al comentario que nos hizo el doctor Oscar Ortiz, qué importante es para las personas que acuden a la mediación estar en el mismo nivel, ¿verdad? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? No? Yo, yo, yo creo que hizo una puntualización muy, muy eh, certera el doctor Ortiz, en el sentido de que eh, si bien eh, uno revisa la legislación nacional y los tratados internacionales, la violencia familiar eh, no es susceptible de ser mediada. Pero aquí hay una trampa, digo, una trampa, si me lo permiten decirlo de esta manera, hay que revisar caso por caso. Me atrevo a decir que si vamos, eh, llevamos el, el, el argumento al extremo, cualquier conflicto es violento. Ahora, hay niveles de violencia y muy bien, ahorita veo que aquí se está presentando un libro sensacional, sí. tal vez de una de las mejores mediadoras familiares de América Latina, eh, eh, la, la, la maestra Marínez Suárez, la doctora Marínez Suárez, ella misma explica que hay casos de violencia y con violencia. Los casos de violencia son aquellos que nos prohíbe la ley mediar. Es tan dura, es tan, pertina, eh, tan pertinaz, eh, no, no, no tiene que ser violencia física, puede ser muy sutil, psicológica, que puede ser más destructiva. Ese tipo de violencia no se puede medir. Es imposible equilibrarlos. Pero hay casos en los que hay eventos violentos. Esos, estoy totalmente de acuerdo con el, con el doctor Ortiz, es labor del, del mediador equilibrar la balanza, que puedan construir una nueva narrativa entre las dos partes, entre el agresor y la persona agredida o la víctima. Pero eh, hay que revisarlo con lupa, hay que verlo con mucho, con mucho cuidado, caso por caso. Me pongo en, 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 en un ejemplo que nos dio alguna vez: era que se hablaban muy mal, el, el, Todavía estaban casados el, el esposo y la esposa, pero así se hablaban. O sea, se hablaban con groserías, con palabras altisonantes. Y uno decía: qué violentos son. No, no eran violentos, así se comunicaban. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado ni hacerle al psiquiatra ni hacerle al perito en, en psicología, y simplemente ver la practicidad y qué tanto los propios mediados van dando la pauta para saber si está caminando o no. Generalmente el violentador, el que es realmente violento, o, la, o si es realmente violenta la, la mujer, pueden ser cualquiera de los dos, no encuentran terreno fértil en la mediación y se salen. Es, es como mágico, porque no pueden manipular. Y una parte importante de la labor del mediador es no permitir manipulaciones. Entonces yo creo que hay que tener... Yo creo que no hay, hay que perder el, el miedo al tabú de la violencia, no la violencia extrema, pero sí sí entrar caso por caso, a analizar cuándo es mediable y cuándo no es mediable. Volviendo a la maestra Marina Suárez, los casos con violencia son mediables, los casos de violencia no. Ilvia, ¿y cuando se te ha presentado algún, alguna controversia, algún caso donde ya ha habido violencia con violencia, que no llega al delito? ¿Cómo se logra este equilibrio entre las partes? Pues siempre eh, existe el débil y el fuerte, el acreedor y el deudor, quien quiere aplastar al otro y como te comentaba hace un momento, la lucha de poderes. Pero la necesidad de resolver una diferencia la tienen ambos, es decir, el que tiene la deuda y el que tiene un crédito por ahí que recuperar. Es decir, eh, decía eh, algún representante de una institución bancaria, pues no le sirve al banco. Embargar y rematar casas, inmuebles, vehículos, objetos que están en garantía, en, en, en una situación prendaria o hipotecaria. Lo que necesita es que se recicle ese flujo económico para que pueda nuevamente generar créditos y recuperar la parte líquida que les, que les corresponde. Eh, en el hecho de las personas físicas, cuando hay una violencia eh, evidente, ellos son los que van a decidir a través de técnicas que nosotros utilizamos, como pueden, pueden ser las sesiones privadas que tenemos después de una reunión conjunta, cómo es que eh, ellos pueden alcanzar la mejor alternativa de solución contra la peor alterna alternativa de solución, no satanizando el procedimiento jurisdiccional. Es decir, quiero resaltar que la mediación favorece y es muy bondadosa para las personas que tienen absoluta voluntad y participan y colaboran, es decir, hacen recíprocas concesiones para obtener un resultado satisfactorio para ambos. En el caso de la jurisdicción, dejan esa decisión a un tercero, quien a través del imperio que el Estado les da, decide a través de una sentencia, que en el mejor de los casos dirá tú eres vencedor, tú eres eh, el, el, el vencido, en otros dejará los derechos a salvo. Y aquí también enfatizo el principio de economía que la mediación ofrece. Es económico por cuanto hace a la parte de dinero, en cuanto al tiempo y también en el desgaste personal. Es mejor que tú misma resuelvas cómo mediada tu situación y no sea un tercero. Gracias. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la CUAD en Ciudad Universitaria los invito a llamar en las vías que aparecen en pantalla y tenemos obsequios para ustedes que es este libro de mediación de la maestra marinés suárez que es la mediación conducción de disputas comunicación y técnicas para las dos primeras personas que nos respondan un ejemplo que se lleve a, un ejemplo de controversias que se lleve a cabo en mediación civil mercantil y un ejemplo que se lleve a cabo en en materia de mediación familiar. Los invitamos a que nos sigan viendo a través de Mirador Universitario. Daremos una breve pausa. Mira, yo te voy a decir la opinión que yo tengo. Eh, la, la violencia familiar eh, es todo un problema. Desde cómo se contextualiza, cómo se visualiza, cómo se ve jurídicamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, creo que hay que darle oportunidad tanto al agresor como a la víctima de ser escuchados. Y entonces, para mí, de menos, una primera sesión de... De mediación sí se debería de dar la oportunidad para escuchar al, al, a ambas partes y en ese momento poder determinar si el asunto es con violencia o de violencia. Y si es un asunto de violencia, pues no es mediable. Pero si el conflicto, el que se va a atender, tiene algún. en algún momento ha habido violencia, creo que, que se puede trabajar en mediación. Desgraciadamente, si no se le escucha a la víctima en un espacio como este, que es el de la mediación, que es un espacio que humaniza a las partes en su relación, pues se le está quitando la oportunidad de, de ser escuchado y de, y de generar un cambio, porque la mediación genera cambio. Entonces, yo considero que sí debe ser un espacio eh, en donde se atiendan casos de violencia, casos de violencia, con violencia. Muchísima, muchísima. La mediación familiar, eh, como ya lo hemos hablado, la mediación atiende conflictos en el aquí y en el ahora y viendo hacia el futuro y solamente trabaja con el conflicto en el que se está hablando. No se ve eh, la personalidad de, las, de los individuos, no se trata de buscar el cambio dentro de la psique y, y, la, y la terapia familiar, bueno, la terapia familiar si sí trabaja los conflictos intrapersonales y los cambios internos. Y es realmente se va al análisis del, de las personas. Y en la mediación familiar solamente se trabaja con la relación interpersonal. Mira, eh, se, se hace poco, pero la comediación existe. Hay comediación en, en, otros, en otras áreas que no es la, la familiar en donde se acepta al comediador experto, es decir, a un experto en la materia que se va a trabajar para que esté comediando con el, con el mediador. Yo creo que en lo familiar debería de darse la oportunidad de hacer comediación con, con expertos psicólogos en, en cada una de las áreas. Agradecemos al público que continúe con nosotros y les recordamos que estamos regalando este libro de la maestra Marinés Suárez a las dos primeras personas que nos den un ejemplo de controversias en materia civil mercantil y un ejemplo en controversia de mediación familiar. Acabamos de ver el comentario que nos hizo el doctor Oscar Ortiz. Muchas veces acudir a mediación no resuelve el conflicto. ¿Se necesita de algún tipo de ayuda como asesoría legal o psicológica? ¿Qué opinan al respecto? Yo, yo creo que, que es importantísimo destacarlo. De hecho, lo hacemos en el centro. Si, si vemos a, a la hora de valorar el, 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 el caso en concreto, eh, hay veces que desde el principio, desde una fase que le llamamos premediación, que es hablar con una de las partes por primera vez, con cada una de las partes, en que. Eh, hay un problema de drogadicción o hay un problema de, de, de otro tipo o hay cierto desequilibrio emocional. Se le puede mandar a esa persona, referirla, con, tenemos una lista de instituciones a las que puede acudir. De, de igual manera, hay, hay cuestiones que, que requieren ser litigadas, así de, de crudo. O sea, la mediación no puede resolver absolutamente todo. Y hay veces que lo que, me pongo a pensar, si estuviera en peligro hipotéticamente un menor de edad, no vamos a mediar con el que lo tiene de secuestrado. Vamos con una abuelita malvada, secuestra a su nieto y lo tiene encerrado. Y los papás están de viaje o cualquier situación hipotética. Pues a quien debe acudir directos al juez familiar, ni siquiera al Ministerio Público, para que dicte las medidas para poner a salvo los derechos del niño. Entonces, sí, sí, este, tenemos esa, ese deber de orientar a las partes, de decir, bueno, o no es mediable y acudan a terapia psicológica, a una asesoría legal, a otra institución, o parte de lo que están planteando es mediable, resuélvanlo y parte no. O se complementenlo con una terapia, o complementenlo con una asesoría jurídica. Nos pasa con las sucesiones, en las sucesiones de repente incluso es, es necesario a veces hablar con sus abogados. No eh, es otro de los mitos de que con los abogados no se puede hablar, sí se puede hablar con ellos. Entonces hay que ser muy honestos con las personas y decirles su asunto no es mediable o parte si es mediable y lo que no sea mediable acuda a tal institución donde le van a brindar ayuda. Pero no son ustedes quienes hablan por las partes a las instituciones, solamente hacen la recomendación. Si es, si es necesario lo hacemos. Claro que sí, si nos lo piden. Eh, debemos partir de la idea de que es, eh, la, la mediación es eh, un principio fundamental: es la voluntariedad, pero de las, de las personas que tienen conflicto, no, no, no del centro. O sea, si ellos no expresan interés por ser tratados de otra forma, este, si no nos los piden, no lo hacemos. Les podemos recomendar nada más. Pero si sí ha habido re, eh, remisiones formales a través de los canales institucionales a otras instituciones, como no. Okay. Y respecto a la comediación en casos civiles mercantiles, ¿existe? Sí, desde luego. Eh, se da por dos eh, aspectos fundamentales. Uno es por el número de los eh, mediados, es decir, no es lo mismo que yo como mediadora atienda a dos, cuatro o hasta seis personas en esa escucha activa, en esa observación activa, en esa exploración del conflicto, que atender a más de diez. Me explico. Hay situaciones donde hay inmuebles que están en una copropiedad y buscan una división eh, y, y ver cuál es la mejor manera de resolver su diferencia. ¿no? Eh, por el número de personas se, se lleva a cabo una mediación eh, con dos o más mediadores y también en razón a la materia. Hay asuntos que están fusionados la materia familiar, la materia civil o mercantil y también la materia penal. Entonces necesitamos de un equipo de colaboración de mediadores en cada una de las materias, precisamente para que del acuerdo que surja entre estos mediados pueda eh, haber un convenio que pueda ser eficaz y en su caso pueda ser ejecutable. Entonces, en estos casos de comediación, siempre están presentes mediadores. La comediación se refiere a la ayuda que hay entre mediadores para, resolver, para ayudar a la resolución de un conflicto. Así es. Y eh, por lo que comentabas hace un momento, Paola, cuando hay necesidad de alguna disciplina que sea mm. útil para el trabajo de la mediación, nosotros buscamos que las personas puedan ser asistidas o canalizadas de manera externa. ¿Esto para qué es? Pues nosotros como abogados expertos en la materia no podemos estar asesorando a cada uno de los mediados, romperíamos con ese principio de imparcialidad y equidad que debemos ofrecer a ambos. Eh, en, en ese caso ellos pueden acudir. De manera externa, ya una vez que tengan esa certeza de cuál es el límite de sus derechos, de sus obligaciones y cuáles son esas alternativas que abran ese abanico de posibilidades, pueden continuar con el proceso de mediación. De hecho, eh, la flexibilidad permite que puedan estar en una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones, las que sean convenientes para poder escucharse, entenderse y llegar a ese compromiso que ambos buscan. Ok. Durante las mediaciones, ¿qué tipo de materiales usan? ¿Con qué se apoyan? Pues con, con muy poco material. Eh, el, el material es básicamente el lenguaje común y corriente, el lenguaje no verbal también. Pero sí, sí, se utiliza un, un mínimo de material. El mediador a veces eh, emplea el rotafolios para uh -huh. ir, por ejemplo, apuntando los acuerdos a los que llegan los mediados, okay. o las ideas que tienen los mediados. Puede traer un bloc de notas, los mismos mediados pueden tomar sus notas. Eh, no usamos eh, a, a, documentos oficiales. Todo es verbal, todo es en lenguaje coloquial. Basta con algo con qué apuntar. Y son, son, son ayudas mnemotécnicas para acordarnos que hemos acordado nada más. Pero no, no, no se trabajan con actas, no se trabajan con. con. Con material que tenga, con, una, con documentos jurídicos y no son necesarios. Es, es muy poco el material, es muy baja la inversión, me refiero en, en material, en, en recursos humanos es alta, porque ten, creo que tenemos buenos mediadores en el centro, muy buenos mediadores, pero realmente se usa muy poco. ¿No, ¿no se le pide documentación a las partes para acreditar su versión de los hechos? Depende y ahorita a lo mejor Iván nos puede ampliar un poquito más okay. este tema porque eh, hay veces que sí es pero no para para para, para acreditar algo pero... de la controversia es simplemente por ejemplo hay veces que sí necesitamos ver la sentencia del juez en la que se o la resolución del judicial en la que se determina quiénes son herederos eso lo necesitamos saber por ejemplo pero si pueden pero si dicen estamos casados y nos queremos divorciar no nos tenemos acta de matrimonio les decimos si se van a divorciar y van a presentarse a convenio, acuérdense de llevar el acta de matrimonio y una serie de documentos que el juez les va a pedir. Pero es, es muy raro que utilizamos un, un documento para zanjar una diferencia. Y creo que en civil fin se da más o se llega a dar eso. Sí, eh, bueno, de hecho, la mediación es un procedimiento que privilegia el diálogo. Y en tratándose de la materia civil mercantil, lo único que por ley debemos de establecer muy claramente es que la persona que está representando a otra, sea física o sea moral, tenga las plenas facultades. Es decir, que a través de algún instrumento notarial o alguna declaratoria del de, de, de cargo de Albacea pueda eh, tener esa representación como tal. Eh, pero no, no es necesario que nos acrediten que son propietarios o que muestren algún contrato. De hecho, el procedimiento de mediación permite, bajo la buena fe de la institución que, que, que les ofrece el servicio, que puedan ellos eh, ser reconocidos y darle formalidad a esos acuerdos verbales que se han dado. Te comentaba hace un momento, las relaciones son de carácter amigable, fraternal, eh, en personas que tienen algún eh, vínculo de parentesco. ¿Y qué es lo que se maneja entre ellos? La confianza. Entonces, ante esa confianza, y llegan a, a mediación y dicen, eh, pues mira, papelito habla, pero la verdad es que ni papelito más que lo que logramos eh, compartir, ¿no? Y, y hay asuntos donde exigible ya no es ante un procedimiento judicial, pero ese honor de las personas, ese reconocimiento, ese encuentro de mirarse cara a cara es lo que permite restaurar esa relación y finalmente la parte económica ya viene quedando a un segundo término. De verdad que la mediación ofrece eh, unas, unas experiencias completamente transformadoras, que eso también fortalece a la persona, a la sociedad, se va restableciendo ese tejido social, ¿no? Y vuelve nuevamente esa relación a eh, mejorar, ¿no? Es decir, siempre la mediación ofrece un área de oportunidad para establecer los parámetros de los cuales anteriormente no se habían establecido, pero hoy mejoran esa relación del presente hacia el futuro. Y muchas veces para generar el equilibrio entre las partes, si una de las partes no tiene conocimiento sobre, por ejemplo, la administración, las finanzas, ¿qué se hace para que la otra persona proporcione este tipo de información? De hecho, cada mediado debe de ir asistido por... Eh de manera externa, por su contador, por su arquitecto, en situaciones específicas ¿no? que establece eh, la profesión o la técnica o el oficio adecuado. Eh, lo que como mediadores obtenemos es la información de ambos y si el momento de estar en sesión no es el oportuno para llegar a esos acuerdos... Eh, se programa una, una nueva fecha para continuar con el procedimiento de mediación a través de sesiones y eh, continuar con ese diálogo. La idea es que se vaya construyendo uno a uno ese acuerdo, pero donde tengan ambos la satisfacción plena de que es justamente lo que necesitan. ¿Quieres decir que cuando se está llevando a cabo el acuerdo entre las partes, puede estar presente el contador, el abogado, el arquitecto, el administrador? No, no, no. ¿No? Esa asistencia tendrá que ser de manera externa. Quienes okay. participan solamente en la mediación son quienes están legitimados, quienes tienen ese derecho disponible para eh, ser eh, negociado, ¿no? Aquí si me permite hacer una puntualización de algo muy importante que está diciendo Lidia, es que esa es la regla general. Ha habido excepciones, ha habido excepciones en las que si no dejamos entrar a los abogados, no, un acuerdo. no hay mediación posible. Uh -huh. Uh -huh. El, el abogado no se nos olvide, no se trata de. La, la, la regla es no entran Pero si es necesario que entren, no vamos a reventar una, una mediación porque le estamos negando. La entrada del abogado, el abogado también entiende de qué se trata. Mucho rechazo a los abogados es porque decir, no sé qué se van a decir allí. Cuando se le explica al abogado, el abogado entiende, y hay veces que ha llegado a participar en, en contadas ocasiones, porque si era indispensable que estuviera. Pero dejándole claro que, oiga, señor abogado o señora abogada, el problema no es suyo, ¿eh? es de su cliente. El asunto a tratar es entre su cliente y la otra persona, o entre los clientes. No es un proceso contencioso. Pero hay veces que es importante dar ese reconocimiento al abogado también. Por eso se calman, es muy curioso. Ah, ya sé de qué se trata. No, pues te espero afuera, no hay ningún problema. Hay buena respuesta, pero hay que incluir, hay que decirle, te invito para que te enteres de qué se trata. No vamos a hacer nada malo con tu cliente. Claro, porque muchas veces el abogado no invita a sus clientes a acudir a la mediación porque se siente excluido, ¿no? Se siente sí, sí, sí. a un lado. Sí, sí. Qué importante es. Y, y esto es excepcional. ¿Por qué? Porque generalmente, generalmente, bueno, el tipo de abogado, hay abogados muy aguerridos que dicen, ah. me le están privando el derecho al acceso a la justicia, les tenemos que decir, esta es un, una cuestión de, de. que sí tiene un impacto en la justicia, pero es una cuestión de acuerdo de voluntades, no de impartición de justicia. Entonces se confunden, entonces llegan muy. que no abre mi cliente, o sea, aquí no, nadie va. De, no, no es un litigio, aquí no tiene alguien la razón, todos la tienen. Cuando lo entienden le bajan un poquito al, al, al recelo profesional. Y aquí bueno. Yo quiero resaltar el principio de confidencialidad. Distinto a cualquier boletín judicial o distinto a cualquier publicitación que se pueda hacer de la información, el compromiso lo tienen los mediados y también los mediadores que conocemos del tema. Nada de lo que surge dentro de la mediación se puede exteriorizar. ¿Qué es lo único que surge afuera? Es el convenio cuando es de manera escrita. Se firma por triplicado, acá a quien se le da un ejemplar y el otro se queda bajo el archivo del, del Centro de Justicia Alternativa. Entonces, esto les genera confianza a las personas. De hecho,. Tener un problema, es lo que han, eh, eh, hemos escuchado a través de este, de este tiempo de servicio. Tener un problema y contar con alguien que nos escuche, que nos entienda, que no nos juzgue, que pueda ser verdaderamente neutral y que no se pueda de alguna manera corromper con alguien o que pueda tener una influencia por lo que sea, ya les hace sentir un gran alivio a las personas. Y cuando hay un reconocimiento... Esa es la parte del empoderamiento, ¿no? Donde decimos, tú eres capaz de hacer y tú estás legitimado porque tú eres el dueño del balón, tú eres el protagónico de este procedimiento. Y respecto a este tema, ¿es posible que si las partes ya iniciaron un juicio, el juicio se pueda suspender para poder acudir a la mediación? Por ¿Sí? supuesto que sí. De hecho, la ley de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Prevé que se, eh, se interrumpen los términos de los plazos hasta por dos meses. dos meses. Claro que tienen que avisarle al juez y decirle: estamos en mediación. Tienen que, que promoverlo ante el, ante el juez, porque el juez no se va a enterar de otra manera. Queda en su cancha, esa es la responsabilidad de las partes avisarle al juez. Pero claro, si no, no se deja en estado de, de, de indefensión a las partes. Se detienen los procesos judiciales hasta por dos meses que es bastante generoso. Digo, claro. Cualquiera puede pensar que se puede chicanear un asunto a través de la mediación. <laughs> pero digo, sí está cubierto, sí están sus derechos intocados, por llamarlo a lo De hecho, la mediación tiene tres momentos, ¿no? Es oportuna en todo momento. Pero hay algún procedimiento para evitar justamente que haya esa contienda jurisdiccional. Durante el procedimiento, es decir, en cualquiera de las etapas se puede interrumpir y llegar a acuerdos a través de, de lo que eh, surge de la mediación. Y también una vez concluido un procedimiento, inclusive ya con una sentencia firme, para el caso de la ejecución, facilita a las partes el hecho de decir, oye, eh, ya hay una cantidad líquida que me debes. Ya te embargué, ahora voy al procedimiento de remate, voy a la ejecución a través del lanzamiento y el cumplimiento forzoso. Todo ese peregrinar lo pueden evitar a través del acercamiento y diálogo. Y justamente lo que busca la mediación es que ambos sean ganadores. Entonces, eh, sí, si para las personas que cumplen con el requisito de la voluntariedad, estamos eh, favoreciendo mucho esa resolución. Bueno, les. Quiero pedir, antes de finalizar con el programa, que me compartan sus conclusiones, sus opiniones respecto a los beneficios de la mediación ante un juicio civil. Bien, ante un juicio civil, eh, te quiero, eh, les quiero compartir, o, o familiar, perdón. Sí, en el caso de, de, de la parte civil mercantil, que es eh, la parte que yo manejo, más allá del 90% de los acuerdos, ya sea verbales, eh, se han cumplido. En, en los acuerdos escritos tenemos una cifra mínima de aquellos asuntos que por alguna circunstancia se ha dejado de cumplir de manera parcial o total los acuerdos a los que han concluido. Pero sí ha logrado, sin que sea jactancioso, pero sí cumple con el espíritu por el cual fue sí, sí. creada la mediación, descongestionar el número de juicios que se puedan ir acumulando y también el gasto que, que, que implica ¿no? para el tribunal, el gasto en dinero, en persona, presupuesto y sobre todo la plena satisfacción que tiene cada uno de los justiciables. Gracias. Víctor, sí. ¿qué, qué, ¿qué oportunidades le ves a la mediación familiar actualmente? Bueno, muchísimas. Yo creo que es, eh, eh, no, no es casual que el Centro de Justicia Alternativa haya iniciado sus actividades eh, eh, ofreciendo servicios de, de mediación familiar, porque es muy sensible. Y en la familia, en general, las relaciones, lo, lo que hacen los juicios en general es romper relaciones. Qué Qued, duro, uh -huh. pero la rompe. Protege a los niños, sí, pero rompe, ya rompe una relación, ya dejó dañadas a varias personas. Y la mediación, el juego se llama colabora. No compite, el otro es competencia, es colaboración. Y bueno, los padres, aunque se divorcien, seguirán siendo padres el resto de su vida. Entonces, ¿qué mejor que aprender a colaborar a través de la mediación? Yo creo que es fundamental, eh, eh, sobre todo en materia familiar, yo veo un campo todavía muy extenso que, que habrá que recorrer. Y, y me viene a la mente ahorita eh, una, una cuestión que si bien va caminando por separado, y, algún, y, y lo, la materia de los juicios orales en materia familiar y la mediación, y eh, sabiendo que los secretarios judiciales actuales de, de proceso oral y familiar están entrenados para que en un momento que se llama Junta Anticipada, se, se quiten, bueno. perdón la expresión, la cachucha de autoridad y digan... Platiquen. Y ahorita yo no soy el secretario. Falta mucho por por introducir la mediación familiar como parte del proceso. Si partimos que los procesos en general en unos años todos van a ser orales, vamos a necesitar una enorme cantidad de jueces. Si no eh, fomentamos eh, las salidas alternas a juicio, como puede ser la mediación, se va a saturar el sistema otra vez. No va a haber número de juzgados que alcance. Y además la bondad de que en, fa en las familias funciona mejor la colaboración con la confrontación. Les agradezco mucho sus opiniones y esperemos que la mediación siga creciendo, siga habiendo oportunidades en México para dar a conocer la mediación. Y al público televidente por acompañarnos en esta tarde y los invitamos al siguiente programa, la mediación en materia penal y justicia para adolescentes de la serie El mediador. Gracias.